Los protagonistas, sin querer subestimar al resto, pero los protagonistas, la pelea por la victoria, fueron Canapino y Espantaro. Bueno, vivimos toda la carrera. Fíjese cómo pelearon, cómo batallaron y cómo definieron la carrera del año entre Agustín y Emiliano. La carrera entre Agustín Canapino y Emiliano Espataro fue áspera, con ataques fuertes y una definición de alto voltaje. Espataro lideró la primera parte de la carrera, hasta que en la vuelta 4, Canapino fue por afuera en Ascari y en una limpia maniobra de ambos, cambió la punta. Pasaron casi 15 minutos en los que Espataro buscó el lugar para pasar. La única opción parecía ser la horquilla, hasta que en la vuelta 12 ambos autos se tocaron en el momento de frenar. Esa fue la primera queja que se escuchó en la radio de Canapino. López se... cuando frena, ¿esto no se hace? Lo escuchamos. Pocas vueltas después, ante la neutralización de la carrera, Espataro puso su auto a la par de Canapino y el arrecifeño se volvió a quejar, aunque ahora mucho más molesto. ¿Qué te pasa, la concha de tu madre? Ah, bueno. En carrera quedaban dos vueltas y el desenlace fue esperado. En la última curva, Espataro estiró la frenada y ambos autos se golpearon fuerte. Fueron a mayores ásperas, no quiero dar declaraciones porque no quiero tener problema con Emiliano ni con nadie, porque no es mi perfil, voy a hablar con él en su debido momento. En dos o tres maniobras me intenté pasarlo, me tiré por afuera, él me corrió, no me dejó, me llevó a lo sucio. Por ahí a veces las cosas no son como uno piensa y no todos los pilotos hacen las maniobras que uno piensa que se deberían hacer, ¿no? Sentí que él tuvo mala leche conmigo por una cuestión de muchas cosas. Para mí también, él tiene mala leche, sí. Eso es lo que yo pienso, ¿no? ¿Fue la tensión de una definición caliente o esta historia es vieja y viene de carreras anteriores? A ver, yo no quiero echar más nafta al fuego, pero ¿cuál es la actitud mala leche de Emiliano y la de Agustín y cuál es la de Emiliano? Yo no sé a lo que él se refiere. O sea, si las tres veces que yo me tiro a pasar, me tiro por afuera y él me corre. Cuando él se tira a pasar por afuera la primera vez, yo lo dejo entrar ni lo rozo. Entonces, no sé a qué se refiere él cuando dice que yo tengo mala leche. Y las veces que yo lo toqué de atrás fue porque se para arriba del freno en el medio de la horquilla, que eso tampoco se hace. No entiendo, yo no estaba enojado con él, pero después de escuchar las declaraciones de él, ahí me calenté porque... si había uno que tenía que estar enojado, era yo. ¿Agus? No quiero hablar. No voy a hablar. Yo tengo mi opinión. No quiero tener problemas con Mian, ya se lo dije. Ni los quiero tener nunca. Lo que a mí me molestó de él, que me sacó, fueron las señas que me hizo cuando me tiré el auto encima. Sí. Lo único que voy a decir es que nunca lo dejé sin pista cuando él no, antes de que él me toque. Cuando él me encara por afuera, después que yo lo paso, nunca lo dejé sin pista. Se ve clarito por la tele. En la otra maniobra que él se tira por fuera, primero me pega, a mí el auto se me estabiliza mucho, doblo como puedo la horquilla, y si me dobla la rueda, y tuve que correr mitad de carrera con la rueda doblada, que eso me quitó performance. Uh-huh. Él arrancó pegándome primero, en la horquilla nos corrimos, yo lo saqué un poco para afuera, es verdad, pero porque él me pega primero. Y después, en ninguna otra maniobra, le hice una maniobra de dejarlo sin pista, y te lo aseguro. Es mi opinión. No nos vamos a poner de acuerdo nunca, ya lo hablamos. Vamos a estar ahora hablando, no nos vamos a poner de acuerdo. Así que bueno, es lo único que tengo para decir. ¿Pensás que él lo hizo para ponerte nervioso? Como que pisaste el palito, Agustín. Casi perdiste la carrera por lo nervioso que estabas. ¿Pero vos pensás que yo lo quería poner nervioso? Yo lo quería pasar. ¿Cómo quería poner nervioso? No se me cruzó por la cabeza poner nervioso. Quería pasarlo, nada más. Pero lo de la muchas seña, veces... ¿Lo de la seña qué son? Lo de la seña le hice así, porque se estaba portando mal, no estaba haciendo las maniobras que tenía que hacer. O sea, si yo lo respeto, él tiene que tener el mismo respeto para conmigo en la pista. Y no lo tuvo, por eso yo le hice seña. Ahora, tan mal se estaba portando, entonces traverso cuando hacía de la suya... Pero estamos hablando de que es una carrera en el 12 y si él se tira la cuerda, yo no tengo en ningún momento la cuerda para poder tirarme.
Está bien, pero no te entonces deja, yo me no tengo, te sí, deja sí, sin pista en el saloto. Ahí... No, porque yo no le llegaba en el saloto, le llegaba en la horquilla, nada más. Está bien. Yo creo que la mala leche sería en el saloto, en la horquilla es para discutirla. Digo, ¿no? Sí. Son otras velocidades. Es que yo no hablé de mala leche, el que habló de mala leche fue él. Por eso yo después dije eso, pero el que habla de mala leche es él. Y la verdad, si él piensa que yo lo toqué atrás, él en el sprint me toca de atrás en la última vuelta. Yo no le dije nada, entonces no sé por qué se enoja. No entiendo la parte que se enoja él conmigo. Yo digo mala leche, por ahí no es la palabra mala leche. Pido disculpas si no es la palabra correcta. La actitud de él que no me gustó, que dije mala leche, quizás no es la palabra, lo estoy malinterpretando, es que él me tire el auto encima y me haga señas. Porque encima yo estaba caliente por la maniobra esa que él dice que yo lo saco para afuera. Porque me había doblado el auto y me había pegado en el ingreso. Eso. O sea, pero no iba a decir nada porque una maniobra de carrera es áspera, está bien y no tenía problema. Sí me saqué cuando me hizo señas por algo que yo no creía que estaba bien. Vuelvo a repetir lo mismo. Lo que se escuchó por tele no se tiene que escuchar. Yo me descargué. Uh-huh. Si eso no se escuchaba, no pasaba nada. Uh-huh. Y la última vuelta de la última curva, él me pega y eso considero que fue con intención. Me parece que es clarísimo. Pero queda ahí, o sea, ya está, no tengo ningún problema. La última vuelta, Agustín, no fue con intención. Si vos salís de la curva y te quedás contra la cuerda, no te podés volver a abrir. Vos saliste y te tiraste a la cuerda. Yo freno lo más dentro que pude, vos te volvés a abrir para hacer el radio. Entonces, es indudable que no íbamos a chocar. Vos tenías que mantener tu trayectoria. Y vos si mantenías tu trayectoria, no podías frenar porque estaba muy sucio. Entonces yo te iba a ganar el frenaje, por eso vos te abrís. Si yo me voy hacia afuera, vos salís para afuera. Fíjate que mi auto sale para adentro porque vos venís con más velocidad de afuera hacia adentro. Una cuestión física, fíjate, repetilo, te vas a dar cuenta. ¿Les puedo sugerir algo a los dos? Más allá de que la discutirán 36 millones de veces, corran siempre así. No, hay que correr bien. Así no, hay que correr bien. Pero bueno, ¿sabés qué pasa? Emiliano, vos mismo me dijiste al mediodía que viéndola por televisión y sacándote fuera que no eras Pataro, dijiste un carrerón. Seguro, pero si él me hubiese dejado entrar en la horquilla, de me sacar más fuera, quizás no hubiésemos pasado más veces. Por ahí hubiera ganado igual, porque tenía un gran auto y manejó muy bien. Pero ¿por qué te tienen que dejar pasar? No, si no tiene que estar pasado, no se tiene que correr y llevarme a lo sucio, él tiene que seguir por su trayectoria. Fíjate que en esa maniobra a él le quedaba un auto contra el piano. Sí, Emiliano, en la carrera Santa Fe hace un fin de semana te tiró a pasar Fontana y vos te cerraste. Vos también querés defenderla. Pero la memoria de corto plazo no la tiene muy bien registrada. Quería hablar de una carrera de 20 años atrás. No, que hace 7 días. De Fangio. Hace 7 días nomás. Lo que hay que convenir también es...